aves del espectáculo. Leonardo Aguilar señala fuertemente a su hermana Annelise y ella le responde con groserías. Hola, les comento que los hijos de Pepe Aguilar son unos jóvenes talentosos que siguen los pasos de sus padres y aunque es Ángela y Leonardo quienes demostraron amor por la música regional mexicana, al igual que Pepe Aguilar. Pero la hija mayor del artista, Annelise Aguilar, se aisló de la música, aunque de pequeña también demostró que cuenta con una voz privilegiada para el canto. Sin embargo, la joven se ha caracterizado por presumir su vida llena de glamour y de lujos en redes sociales, lo cual le ha valido ser fuertemente criticada por sus detractores en más de una ocasión. Y pese a que ya está acostumbrada a este tipo de situaciones, lo que no esperaba es que iba a ser señalada por su propio hermano, Leonardo, quien no dudó en asegurar que era poco humilde. El enfrentamiento en redes que tuvieron los hijos de Pepe Aguilar y Annelise Álvarez se desató por una fotografía que Annelise publicó en su perfil de Instagram, en la que mostró una elegante mesa puesta para el desayuno en el que había salmón, jugos, fruta, repostería, té y todo estaba servido en una fina vajilla de porcelana y para acompañar su postal escribió que ese era su tipo de desayuno. Luego de algunos minutos de haber realizado su publicación, Leonardo Aguilar hizo acto de presencia en la caja de comentarios y escribió "qué poco humilde" y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la dinastía Aguilar, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre alguna rivalidad entre ellos y dichas versiones se hicieron más fuertes debido a que Annelise no se quedó callada y respondió en su misma publicación con un "cállate menso". Cabe mencionar que luego de este pequeño desencuentro entre los hijos de Pepe Aguilar, se pudo ver que todo fue de un simple juego irónico de Leonardo, pues esta no es la primera vez que hace comentarios alusivos a las críticas que recibe tan él como el resto de su familia, por lo que es muy probable que haya querido adelantarse a los comentarios que recibiría la publicación de su hermana. Además, se descartó cualquier tipo de problema al interior de la famosa dinastía, pues todos se reunieron para festejar el cumpleaños número 54 de Pepe Aguilar y le organizaron un desayuno en su cuarto de hotel en Estados Unidos, donde se presentaron con jaripeo sin fronteras y una vez entrada la noche, le partieron un pastel junto a todo el equipo que hace posible el espectáculo y también se pudo ver a la familia más que unida. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.